todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Y en este caso, chicos, vamos a terminar el Smash Royale. Y quise intentar un formato diferente, simplemente para terminar esto, porque el otro es tan caótico, etcétera. Muy difícil de seguir todo lo que los demás están haciendo, y la eliminatoria a veces siente un poquito injusta. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer de manera de bracket. Y vamos a poner a los oponentes uno a uno en matches de uno contra uno. Y ver quién llegará hasta las finales. Estilo un torneo. Y lo vamos a hacer en base a los que ganaron la primera, la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. So, lo que quiero decir es que, por ejemplo, nuestra primera pelea para este Smash Royale va a ser entre Corrin y Kirby. Está Corrin. Corrin. Y nivel 9. Kirby. Esta batalla van a ser todas de 2 stocks en 6 minutos y van a tener incluido el Smash Ball. So, eso está perfecto. Lo único que vamos a hacer es que vaya a coger random y random van a aparecer mundos legales de torneo y estos van a echársela en ese escenario. ¿Entendido? Ok, nos fuimos. Vámonos en Town and City. El primer match de la noche es Corrin contra Kirby. ¿Quién ustedes apoyan de estos dos personajes? Empieza el match, Corrin utilizando el B y Kirby, uff, ese counter. Algunos dicen que el counter de Bayonetta es más roto porque te permite hacer ataques y subir el daño, etc. Pero ustedes saben que el counter de Corrin sigue siendo extremadamente poderoso por el knockback que contiene. Ahí hizo 25 de daño y el knockback fue increíble. En porcentaje bajito, y que es peligroso. Me encanta la habilidad absorbida con Kirby de Corrin. Tiene forma del casco dragón que se le forma. Tenemos a Corrin abusando ese agarre que es bastante destructor en porcentajes bastante altos. Spacing, Kirby esperando, ¿qué es lo que está esperando? Y el Corrin acercándose. Vemos el intercambio de B. Un air neutral y vienen los juggles de parte de Corrin que no pudo capitalizar en. Vaya el ataque, Kirby cargando y eso fue bastante tonto de parte de Kirby. Viendo cómo cayó el cañón y Corrin simplemente lo suelta el counter contra eso, quedándose pausado. Y otra vez el counter, miren lo lejos que llega. Tenemos el Smash Ball, es el único item que vamos a colocar. Kirby necesita obtener eso para poder hacer el comeback. Oh no, oh no. Ah, pero Corrin falló. Y, oh, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo único que no vamos a hacer es porque no va a ser 2 de 3, sino 1 y 1 y 1 y 1. Y vemos a Kirby, uff, para arriba la B de parte de Kirby, abusando con el Kirby. Ya Kirby está en peligro en el sentido de que si Corrin aprovecha cualquiera de sus movimientos que deja a Kirby extremadamente abiertos o en peligro para ese increíble counter. Vemos cancelaciones de bajo a la A encima de la plataforma fuerte de Corrin, bastante bueno. Kirby luchando por su vida ahora mismo. Ahí viene el counter, decide transformarse. Ahí para arriba, ese mismo Kirby, aprovechándose de la plataforma. Ese es un bomb con ese extra hype, con sound del daño. Ahora Kirby tiene que tratar de traerlo hacia atrás, con 100 de daño, Corrin con 0. Corrin podía haber hecho el counter ahí, ya se hubiese acabado esto. Vemos a Kirby spameando ahí el B. Down tilt, el trayón hacia abajo que no hace nada de parte de Kirby, él debió de hacer el de para arriba. Vamos cargando el martillo, un side tilt por parte de Corrin. Uff, up air casi lo agarra Kirby con el A neutral. Uff, el regreso. Creo que Corrin está ya en problemas, está dejándose dar demasiados golpes y dejándose controlar por parte de Kirby. Y viene el down air, counter de nuevo. Kirby lo podía haber cargado más tiempo, pero ahí le dio bien. Ya tenemos, ven lo que está pasando aquí, las cosas se están volteando. Uy, ay, ay, ay. Vemos a Kirby con el neutral. Corrin acercándose lentamente. Kirby simplemente abusando ese neutral absorbido por parte de Corrin. Y, oh, Kirby, te esforzaste mucho y casi lo lograste. Casi lo lograste, chicos, pero no fue así. Tenemos la primera victoria de la noche. Es Corrin contra Kirby. Corrin avanzará a las finales. Kirby vendrá en el loser. Cuadrante de losers.
vamos a ver. El siguiente match de la noche será entre Marv. ¿Dónde está Marv? Y Lucas. Dios, sí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Marv y Lucas para el siguiente combate de la noche. Y nos vamos. Ahora sí, tendremos la pelea entre Marv y Lucas. Vemos el combate iniciando aquí a neutrales. Uf, counter por parte de Marv. Todo personaje de Fire Emblem está usando los counters contra las máquinas. Como ustedes sabrán, en los amigos, a diferencia de las máquinas, los amigos se concentran bastante en el sentido de ataque, mientras que los computadores de nivel 9 simplemente son perfectos en defenderse prácticamente contra todo. So, son time prime perfect, ellos saben cuando tú le vas a hacer un ataque. Si ellos tienen counters, sabrán spamearlo perfectamente contra ti en movimientos bastante abiertos, como lo que está usando Lucas en esta ocasión. Y 11% arrancado por franqueado por parte de Marv. Fair por parte de Lucas, bastante bueno, usando las plataformas para mantenerse a distancia de Marv. Marv utilizando ese side B, excelente. Y viene el counter. Oh, decidió rodar, pero capitalizó ahí subiendo hasta la plataforma de arriba con un paribalá en el aire, bastante peligroso y poderoso con Marv, especialmente con la punta. Lucas tiene que trabajar mucho ahora para tratar de volver a este match. Vemos como Marv sigue abusando sus espadazos, su distancia comparado con Lucas, que Lucas tiene que pegarse completamente. Y tenemos el Love Smash por parte de Lucas, hubiese sido un poco más arriba y ahí está el Smash Ball. Tomado por Marv. Marv no se mata, no down, pero no mató, ok, por lo menos. Lucas tratando de golpear con ese Up Smash porque necesita quitarle esa vida rápido a Marv. Una garra ahí en esa esquina hubiese sido excelente porque ya lo hubiese sacado esa vida. Pero Lucas parece que no lo sabe. Up throw, perfecto, pero no fue suficiente. Capitaliza, smash hacia arriba, Marv se queda ahí. Viene con el Dancing Blade despegando a Lucas. Lucas en el aire todavía, está en peligro. Pero yo pude llegar a la plataforma. Tenemos el fair, salvado ahí, air dodge. Marv tratando de terminar esto, estilo en Keleo con ese paribalá en el smash. Y batazo, están fallando ataques estos chicos. Y Lucas tratando de self smash, pensando que Marv iba a rodar detrás de él, probablemente por la última leída. Y tenemos un roll por parte de Marv, cayendo en el down smash de Lucas, poniéndolo en peligro para este 115 de daño. Todavía con Rage esto puede ser cambiado, especialmente en un escenario como Battlefield. Lucas solamente tiene que agarrarlo y atraerlo hacia abajo. Si él supiera esto, esto se cambiaría completamente, causando daño ahí 20% con ese smash. Tenemos el daño, pero él hizo el pa'lante la A en vez de para arriba. Tenemos down, esto se está cambiando completamente. Casi. Tenemos el daño hacia abajo y debió brincar un poco más. Marv debió lanzar hacia arriba y ya lo hubiese quitado esa vida. Tenemos a Lucas recuperándose rápidamente en esta batalla, spameando los PK Fire. ¿Qué va a pasar aquí? Oh, Marv casi se deja dar de eso. ¿Qué es esto? Up throw, no. Down throw, pum, cabezazo, no funcionó esta vez. Ah, el counter, pero pasó deslizado. Esta match está cambiando completamente. Ya están en porcentaje iguales. Tienen el Smash Ball. No lo mató. Marv va por el Smash Ball. Agarró el Smash Ball. Le dio con el Up Air. Y tenemos otro personaje de Fire Emblem pasando al camino de los Winners. Tenemos a Marv. Increíble. Pero Lucas lo estuvo trayendo hacia atrás completamente. ¿Quién ganará el siguiente combate? Tenemos otro personaje de Fire Emblem en acción y este viene siendo en este caso Lucina. ¿Dónde está Lucina? Clone, ¿verdad? Aquí va. Quiero agarrar la bolita. Es aquí que está. Lucina contra Wendy. Damos a Random una vez más. Y esta vez estos personajes caerán en Final Destination. Muy peligroso para Wendy porque no va a poder controlar el espacio entre ella y Lucina con más efectividad como lo podrían dar las plataformas. Especialmente porque
Bowser Jr., Wendy y los demás son demasiado liso, muy directo a lo que van a hacer, y es muy peligroso para ellos escenarios como este. Tenemos la expandida china de Fire Emblem actuando aquí. Wow, pero igual a ver qué está haciendo. Oh, por lo menos hizo el air dodge ahí, no se dejó dar de parte del carrito. Bolita por parte de... tenemos el counter, ya está planeando algo con ese counter a ese down air de parte de Lucina, de Wendy. Wendy ahí está causando su espacio, usando sus bolas y raqueando su daño, pero un game sencillo por parte de Lucina, y esto va a ser un desastre. Con ese regreso que tiene Wendy, va a pasar mucho trabajo para poder ganarle a Lucina. Y tenemos el Dancing Blade en acción, confirmando daño y espacio entre ella y su oponente, que es lo que Lucina quiere. ¡Ups! Smash, no lo hizo. Vemos el rebote. Carrito a neutral. Se pone por detrás, rueda otra vez. Trata de leer la rodada, pero fue un poco acelerado. Dancing Blade, hubiese sido Marf ahí, probablemente ya hubiese salido de él. ¡Uf! Y tenemos el Smash Ball en el escenario. Wendy lo va a tomar. Wendy buscando ese Smash Ball. Lo quiere. Y viene Shadow Mario en acción. La tinta. Uf, no le va a poder hacer nada. Lucina allá abajo. No lo terminó matando. Ese Smash es bastante estúpido. El Final Smash solamente cubre en las distancias que cubre. Y tienes que estar encima de la tinta en el momento de la explosión final para que pueda hackear el knockback que quieres. Uf, por suerte recuperó el carrito a tiempo ahí, y tenemos el de neutral por parte de Lucina. Estos personajes no se están rindiendo ninguno. Rage ambos, los knockback han disminuido, ahora una vez más están como 0-0 los dos. ¿Y quién va a perder esa primera vida ya? Este es el momento de que uno de los dos pierda una. ¡Oh! Lucina quitando la primera vida, pero está bastante cerca de la muerte. Solamente tiene que conectarle un golpe bien leído en Wendy y va a poder poner esto una vez más igual. Pero vemos que Lucina está raqueando su daño y Wendy aún no quita esa vida a neutral para despegarse a Lucina. Pero lo que necesitas es matarla ahora mismo. Tumbón no es suficiente. Ninguno de los throws de Wendy mata. Casi hubiese sido un back air si lo hubiese conseguido. Up throw por parte de Lucina para tratar de comenzar los juegos. No funcionó. Y tenemos el smash por parte de Wendy, eliminando ese stock de Lucina. 55 de daño. Creo que todavía es muy posible para Wendy tratar de hacer un comeback. Especialmente si ella vuelve a agarrar ese final smash. Creo que esta vez va a ser de Lucina. Definitivamente. Sí, va a ser de Lucina. Lucina consigue su final smash. Y se lo conecta completamente a Wendy y sale de ella, erradicándola, pasando las finales de los winners y lanzando a Wendy a los losers. Excelente match. Y vamos a los últimos participantes de la noche. Tenemos a Lucario contra mi favorito de este torneo, y que espero que gane. ¿Dónde está Wendy? Aquí. Mega Man. Lucario, Mega Man. Última batalla para decidir el orden de los winners y de los losers. ¿Quién ganará este combate? Lucario entrando con su aura. Mega Man pasando desde sus puertas digitales. Empieza la batalla. Estos azulitos están en acción. De una vez, Lucario capitalizando en ese down throw para adelante la A. Mega Man no pudo soltar a tiempo a Lucario para poder hacerle daño después de ese agarre. Viene el counter extraño de Lucario, que es super malo, pero funcionó ahí. Mega Man despegando con los limones, causando un smash. Ese smash es muy lento, sabe que no puede usarlo así, pero no le funcionó. Lucario aprovechando esas bolitas lentas, y viene Mega Man rankeando el daño, pero esto es muy peligroso. Recuerda que si le subes el daño a Mega Man, tienes que estar seguro, digo, si le subes el daño a Lucario, tienes que estar seguro de quitarle esa vida rápido. ¡Op! Y una vez más funcionando ese double team. ¿Es double team que ellos le ponen a ese? El punto que
es un counter de parte de Lucario. Lucario agarrando, dando el golpe, traqueando su daño. Mega Man, esto es bueno en este caso, porque Mega Man, si consigue el Rage primero, va a estar por encima de, con la habilidad del extra knockback, y dejando a Lucario todavía sin la habilidad de su aura, con pocas posibilidades de matar, y le da tiempo a tratar de conseguir la victoria antes de que Lucario entre a este modo Rage. Dejó que cargara la bolita, no puede ser. Mega Man con 121 de daño, es como lo que le digo, un buen up smash, el up tilt, el Shoryuken de Mega Man fuera excelente, pero él no lo está usando. Regresando al campo, ahí tiene el agarre, ya le está subiendo el daño a Mega Man, a Lucario, tiene que acelerar el proceso, ya tiene 162, ven cuánto Lucario pasa trabajo para matar, pero ahí consiguió el smash, y ya sí Mega Man está en total desventaja. Ese Lucario va a entrar en modo Aura Rage pronto y tiene ya la primera vida de Mega Man quitado. Lo que un Lucario quiere, porque esto es total ventaja ahora mismo. Mega Man está dejándose dar todos los golpes. Viene el lanzamiento hacia atrás. ¿Qué va a pasar aquí? Definitivamente Mega Man no está haciendo nada de lo que tiene que hacer contra el Lucario. Se está dejando agarrar, se está dejando dar todos los golpes. Nada más está yendo por agarres, y esos agarres no le van a hacer nada ahora mismo. Uf, rodar, lanzó hacia atrás. Va a lanzar hacia atrás de nuevo, es la mejor opción. Viene y no hizo nada. Oh, un back air hubiese sido excelente. Y vemos el down smash de Lucario, pero todavía no tiene suficiente rage para haber matado a Mega Man ahí desde esa esquina. Back throw, ¿suficiente? No fue suficiente. Lucario con ese excelente regreso de toda la distancia, o sea, lo deja totalmente abierto, pero puede volver de donde sea, especialmente mientras más aura tiene. Uf. Tenemos el agarre, un zumbón hacia adelante, Mega Man con ese regreso tan simplemente, uff, counter por parte de Lucario. No hizo nada Mega Man, Lucario pasando las finales y Mega Man quedándose en el lado de los losers, definitivamente. Los matches están muy interesantes en este torneo de Smash Royale final. Entonces vamos a ir al primer match de los winners. En este caso tenemos a Corrin. Vamos a ir alternando Corrin Hembra en este caso contra Marv. Lado de los winners, primera batalla. Esta vez se van para Smashville. ¿Quién ganará de ellos dos? Vemos el inicio de la batalla, Dancing Blade por parte de Marv. Uf, counter por parte de Corrin despegándose Marv. Up smash. Definitivamente Corrin y Robin son de los más chulos de usar de los nuevos Fire Emblem, de los personajes de Fire Emblem, pero nada vence un buen clásico como lo que es Marv, Troy, Ike. Todos son excelentes, o sea, la gente se queja de los personajes de Fire Emblem, pero todos son tan divertidos de usar que no importa que sean espadachines, igual son muy divertidos. Tenemos el counter tratando de entrar de parte de Corrin. El porcentaje no ha subido de parte de Marv hace un rato a Corrin. Corrin con el A neutral, spameando el back air. Entrando ahí, uff. Smash delantero, uno de los smashes que llega más lejos. Creo que es el que llega más lejos. Y no capelita. ¿Para abajo? No, lanzó hacia atrás. Si hubiese hecho el de abajo, ya hubiese salido de ese stock de. Uff. Por suerte lo agarró ella, porque sabemos que el Final Smash de Marv es totalmente una herramienta destructiva. Y lo agarró en el Final Smash. Tenemos animación, dragón y olas de agua. En efecto, Corrin saliendo de Marv. Lo mejor era que ella lo tuviese ahí. Porque Marv lo hubiese conseguido, hubiese hecho back air. Hubiese hecho un comeback extremadamente rápido, porque es un KO seguro. No importa el percentage. Marv aprovechando su spacing. Peleando en esa plataformita, creo que Marv tendría la ventaja, pero ahí tenemos el proyectil por parte de Corrin.
recibiendo el Dancing Blade una vez más de parte de Mark. Oh, y quería hacerle el enjaleo, pero no salió. Y vemos el Down Smash 1 lo levanta. Corbin sigue cargando a Mark. Está jugando con su comida, literalmente. Mark no está haciendo nada. Leyendo la oportunidad, viendo los jabs, despegando por parte de Corbin. Y tenemos finalmente un pair con la punta. ¿Podrá Mark ya por fin quitar esta primera vida? Back air, nada. Vemos el parálisis. Espadazo hacia adelante. Cargando esa bola. Corbin corriendo, yendo hacia su presa. Uf, counter, pero no alcanzó el movimiento por parte de Corbin. No pudo capitalizar en el counter. Ese Mark. Vemos el neutral entrando, pero no le dio ninguno de los golpes. Cayendo en esa plataforma, quedándose atrás. Corbin con esa rodadera se dejó agarrar. Y ahí tenemos el chance de Mark. Lo volvió a agarrar Corbin. Falló el smash, pero no dejó que Mark pusiera este comeback. Up tilt de parte de Mark. Ya está en porcentajes Corbin de recibir lo que necesita. Uy, agarró a Mark en counter. Pero no fue suficiente. Y que le hubiese hecho un up air, pero no lo hizo. Corbin en ese rage. Entrañó hacia abajo. No lo hizo. Esta computadora no quiere terminar este match aún. Down tilt. No hizo nada. Oh, oh. Bah. Wow. Agarró a Marv en esa esquina. Lanzándolo directamente a la zona. Y para colmo a los losers. Continuando Marv. En el camino de lanzando a Marf a los losers 2, imagínense. Vamos a tener el siguiente match de los winners. Ahora tenemos a Lucina. Otra vez tenemos la acción de este personaje. ¿Dónde está Lucina? Lucina contra Lucario. Interesante match ahora mismo que vamos a tener. A ver qué pasa en esta batalla. Eligiendo random. Nos vamos en Town and City. Lucina, Lucario. Viene la acción. Recuerden que todos los que caen en loser todavía tienen una oportunidad de volver, pero el winner se va totalmente arriba. Uf, smash, y viene el golpe por parte de Lucario. Y viene counter, está aprovechándose totalmente ese counter de parte de Lucario. Lo vimos usándolo bastante en el match contra... ¿Contra quién era que estaba peleando Lucario en el anterior? Contra Mega Man. Y entonces lo vemos haciendo el Dancing Blade. Y ahí viene counter por parte de Lucina. Por igual, estos personajes están counteriando completamente. Lucina aprovechando ese smash hacia arriba. Le ha conectado bastante golpes y daños a Lucario. Recuerden que lo que debes hacer es tratar de eliminar a Lucario lo más rápido posible. Y personalmente, si tú estás en la pelea con más rage al principio, sin que Lucario tenga el aura en acción, tú estás en ventaja completamente. Vemos a Lucario subiéndole el daño a Lucina. Y Lucina con ese smash poderoso, sin tener que estar pendiente de punta o cuerpo. La mujer puede tirar ataques y ya, y va a conseguir lo que quiere, sin pensarlo mucho. Up B para despegar a Lucario. Lucario tiene el Aura Sphere, se lo conecta a Lucina. Y ahora mismo tenemos problema para Lucina, porque Lucario está entrando en Rage, tiene el Aura activo. Un golpe cualquiera de Lucario puede eliminar a Lucina. Vemos el back throw de Lucario. Lucario no es uno de los que pueden matar con lanzamientos. El lanzamiento de adelante no es tan malo. Y vemos el fair de Lucina en acción. Quitando esa primera vida de Lucario, es lo que tú quieres. Ahora Lucario está en peligro porque el hombre no tiene nada. Y Lucina para cómo está en rage. So, todo con menos knockback de parte de ella. Counter. Miren que Counter no lo mató, hubiese sido en otro porcentaje y probablemente fuera posible. Lucina cargando ese Down Smash, tratando de leer una rodada por parte de Lucario. Fair. Smash. Y Down Tilt
Y boom, oh, quería terminar como con estilo. Cuando tú tienes el momentum, es verdad que el momentum te carga bastante. Dancing Blade despegando a Lucario. Lucario extremadamente en peligro ahora mismo. No está en Rage. Lucina aprovechando el Rage completamente. No hay aura. Lanzamiento hacia atrás. Y no va a matar como era de esperarse. Pero tenemos el Focus. ¿Cómo se llama ese? Force Palm. De parte de Lucario ayudándolo ahí. Este movimiento con rango. Y un Command Grab también. Excelente movimiento. El Trayón capitalizando. Con ese palántala en el aire. ¿Qué va a pasar aquí? Uf, up tilt de parte de Lucina. Rodando. Up smash. Leyendo esa rodada. Se echó hacia atrás. Podía haberle hecho un up tilt. Aquí tenemos ya Lucario entrando. ¡Oh! Pero le hizo eso con ese rage y un counter. Lucina lambiéndose a Lucario. Lanzando a Lucario a los losers. Wow. Vamos a ver quién va a ser su completo ganador. Tenemos a Corrin y Lucina como sus ganadores completos. A ver quién va a ganar este caso. Como es chica, vamos a poner a Corrin como chica también para que la batalla sea chica contra chica. Si Corrin gana en este caso, lo usaremos como chico. Y vamos a Random, la batalla final de los Winners. ¿Quién saldrá ganando de estos dos personajes? ¿Cuál ustedes quieren que gane? Fire Emblem en su expresión máxima en este torneo con estos tres representantes. Uf, vienen las alas dragón en acción despegando a Lucina, pero Lucina con ese viento no permitió que Lucina capitalizara y terminara su side B. Tenemos a Corrin haciendo su espacio con el Dragon Cañón, lo que sea, como sea que se llama. Lo paraliza una vez más. Dragon Breath que se llama. Jabs por parte de Corrin, 45 de daño. Ahí se dejó quedar abierto y vemos a Lucina aprovechando ese Dancing Blade. Corrin opta por rodar al escenario. Lucina trataba de eliminar ese stock rápido. ¡Oh no! ¡Wow! Ese side B pin. Y luego con la patada, Corrin le quitó tempranamente esa vida a Lucina. Increíble. ¡Wow! Palante la B. Dando con la punta, no tan fuerte. Vamos a la dragón una vez más. Y viene el pin de parte de Lucina, de parte de Corrin. Esto está peligroso. Lucina una vez ve ese Smash Ball. Va para donde él, porque es lo... ¡Oh! Pero lo agarró para arriba la B. No fue suficiente aún. Y Corrin lo toma y le conecta el golpe de una vez. Y viene el Final Smash de Corrin. Olas y boom. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Tenemos su ganadora completa. Que viene siendo Corrin. Increíble. Increíble. Una exhibición completa de movimientos, GIMP, y para el colmo, el Final Smash también por igual, ella se lo comió completa en ese turno.